Meses hemos visto eh, situaciones que nos dan a entender o nos dan otra visión de algunos partidos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, le pediría a los ciudadanos que nos están escuchando que piensen y recapaciten todo lo que han visto durante estos cuatro meses. ¿no? Pues Ciudadanos, por ejemplo, en la campaña electoral se comprometió a que iba a apoyar la candidatura más votada y que no iba a hacer coalición con perdedores y, sin embargo, pues no lo cumplió. Es decir, mentió a los votantes el 20 de diciembre. O, por ejemplo, Podemos, ¿no? Ahora decía en aquella época que eran un, un partido transversal que no iba Iba a, a unirse con Izquierda Unida porque sus políticas no tenían nada que ver con el comunismo de toda la vida y tal. Y ahora, por ejemplo, vemos que se unen con Izquierda Unida. Hemos visto también. Pues que han recibido 7 millones de euros de un de un, eh, de un país como Venezuela o que en sus listas llevan a gente eh, condenada por pederastia o por agredir a guardia civiles o que están apoyando personas como Otegi. Es decir, este tipo de cosas no las habíamos visto antes del 20 de diciembre. Yo creo que estos cuatro meses nos dan una mejor imagen de los partidos, estos que decían que venían a salvar el mundo y que en verdad hemos visto que las carretas se han caído durante estos cuatro meses. Sí, pero en el caso de Ciudadanos eh, era imposible que apoye era el partido más votado porque el partido más votado, el candidato, no se presentó a una sesión de investidura. Vamos a ver, nosotros éramos muy conscientes de que con 122 escaños y la Unión con Ciudadanos no daba la suma. Nosotros teníamos muy claro que con quien teníamos que sentarnos a hablar era evidentemente con el Partido Socialista. Pero el señor Sánchez hasta 18 veces dijo que no yo quiero recordar esa famosa esa famosa frase que va a pasar a los anales de la historia no es no y qué parte del no usted no entiende el señor sánchez eh, despreció a los 7.300.000 votantes del partido popular que apoyaron mayoritariamente a rajoy en las urnas y él él eso lo despreció no no tuvo la mira o la altura democrática del momento para y, ni siquiera sentarse con mariano rajoy para intentar llegar a un acuerdo, que era lo que realmente nos pidió la ciudadanía el 20 de diciembre. No cambios realmente, porque si hubiese, hubiese querido cambios, no hubiese sido mayoritariamente votado el Partido Popular. Lo que la ciudadanía pidió en esas votaciones fueron pactos. Y el señor Sánchez, desde mi punto, humilde punto de vista, no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo espero que el próximo 26 de junio esas eh, actitudes... Negativas para nuestro país y que han impedido que tengamos un gobierno estable y fuerte, pues cambien y tengamos una actitud más abierta y más dispuesta para llegar a pactos con el partido mayoritariamente votado por los españoles. Uh -huh. En la última legislatura, se le re... en la última no, en la penúltima legislatura se le reprochó al Partido Popular que eh, llevara a cabo políticas que no estaban en su programa electoral, que iba incluso en contra de su ideología, lo de subir impuestos y tal. Otra gente dentro del partido dijo, justificando estas medidas, que o se hacía eso o nos rescataban desde, desde Europa. Ahora ha trascendido una carta en los últimos días donde Mariano Rajoy dice a Bruselas que él se compromete a seguir con los recortes. Esto ha sido desmentido ahora por por el propio Mariano Rajoy. También entiende que la gente esté recelosa con lo que pueda hacer el PP, que ha prometido que no va a hacer más recortes, pero. ...como ya en la última o en la penúltima legislatura tuvo que cambiar eh, de, de itinerario eh, político... Eh, ...la gente teme que lo vuelva a hacer. Mariano Rajoy, ¿qué le tiene que decir a esa gente que está temerosa de que vengan más recortes? Yo creo que es importante que la gente recuerde cómo quedó el país... Eh, ...después de las políticas desastrosas del, del señor Zapatero y del Partido Socialista en nuestro país. Es decir, se negó hasta la saciedad que estábamos en un eh, proceso de recesión y de depresión económica en nuestro país eso nos ha llevado a una situación brutalmente desesperada, es decir, nuestro país decrecía todos los días, se perdían 1.500 empleos al día. En dos años del de, de señor Zapatero, tres millones y medio de personas se fueron al paro. Teníamos millones y millones de facturas sin pagar en los cajones de todos los ministerios. Y eso tuvimos y recordemos además que el señor Zapatero adelantó las elecciones de mayo a noviembre porque no tenía ni idea de qué tenía que hacer en este país para poder arreglar esa situación. Se puso en peligro, recordemos, las pensiones se congelaron y se pusieron en peligro la sanidad pública, la educación pública y la atención a las personas más desfavorecidas, que son la base del bienestar de nuestro país. Y entonces llegó el Partido Popular con unas creencias porque la imagen que se daba desde, desde el Gobierno de Zapatero no era tan crítica como la realidad y cuando llegamos al Gobierno, desgraciadamente, tuvimos que tomar medidas durísimas que yo creo que a ningún político nos gustaría tomar. A nadie. ¿A quién, ¿De quién es bueno, eh, un plato de, de buen gusto tener que hacer esas medidas? A nadie. Pero es que si no las hacíamos, evidentemente este país iba al traste. Y hoy en día estaríamos en las circunstancias tan críticas como está Grecia, en donde las pensiones están rebajando hasta un 30%, donde el IVA está al 24% y donde la gente está pasando miserias. Entonces, si nuestro país está ahora como está, que evidentemente la crisis no la hemos superado todavía, pero sí estamos muchísimo mejor, estamos creciendo en un 3,2%. Y estamos creando empleo a, 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 la, a la media de medio millón de empleo por año. Es evidente que somos uno de los países que más está creciendo en la Unión Europea y que, evidentemente, esas reformas que hemos llevado adelante, que han sido durísimas, y que yo desde aquí quiero agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, especialmente a, la de, a los de la provincia, el esfuerzo que han hecho durante todos estos años, porque si nos hemos recuperado ha sido gracias a esas reformas, pero también al esfuerzo de las pymes, de los autónomos, de las empresas, de los trabajadores que han aguantado el tirón. Y eso es así. Somos un país fuerte y lo hemos demostrado en esta crisis. Somos un ejemplo para Europa. Yo quiero dar las gracias a los ciudadanos. Uh -huh. Si no hubiese sido por esas políticas, a día de hoy no estaríamos como estamos en España y, evidentemente, necesitamos seguir haciendo esas reformas. La reforma laboral, por ejemplo, tan criticada, ahora se ha constatado con informes incluso de especialistas eh, fuera del Gobierno que esas medidas si se hubieran tomado en el momento que se inició la crisis, en el momento en que el señor Zapatero estaba gobernando, probablemente los despidos, el número de desempleados en este país hubiese sido muchísimo menor. Y estamos viendo que otros países, en donde están gobernando los homólogos socialistas en Europa, por ejemplo en Francia, se están tomando las medidas que España tomó hace cuatro años. Es decir, que yo creo que tomamos una senda muy dura, muy difícil, con decisiones durísimas. Pero que al final están dando sus frutos. Que mira, ahora mismo la situación de España no es la de superación de crisis, que no ha llegado el empleo a todos los ciudadanos. Eso es cierto. Por eso decimos que España necesita una coalición fuerte de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos en este país, y no de extremistas, radicalistas y populistas, porque nos llevarían a la miseria y la ruina otra vez. Y en cuanto a los futuros, a las futuras medidas que tengamos que tomar, tenemos que seguir tomando medidas, pero evidentemente no van a ser tan duras como las que hemos tomado hasta ahora. Y habrá que seguir creando empleo, que es lo que realmente necesita España en este país. Y es, es nuestro compromiso, el compromiso del Partido Popular, seguir creando medio millón de empleos al año para poder tener en el 2019 20 millones de españoles trabajando. Porque esa es la única fórmula que existe para conservar. Las pensiones a nuestros mayores para conservar la sanidad pública, para conservar la educación pública, para ayudar a las personas que necesitan el apoyo de las administraciones públicas porque lo están pasando mal. Y es la creación de empleos el secreto de la fórmula. No, por ejemplo, ahora el señor Sánchez decía: no, para asegurar las pensiones vamos a poner una tasa, un impuesto. No, señor Sánchez. La única fórmula que existe para mantener las pensiones de nuestros mayores es seguir creando empleo. Y eso es lo que, el, el compromiso que tenemos por parte del Partido Popular. Estamos llegando al final de la entrevista, pero quería lanzar una última pregunta porque se ha planteado incluso ya en, el anterior, en la anterior legislatura, en este periodo de, de negociaciones, que me temo que durante los próximos meses nos va a coincidir en, en la playa, las negociaciones para intentar formar gobierno. El hecho de que a lo mejor, mmm, si una mayoría entre ciudadanos y partido popular conseguir, conseguiría, consiguiese una mayoría absoluta en el Congreso, que la pieza que a lo mejor el PP tendría que sacrificar sería la de su líder, Mariano Rajoy, para que Ciudadanos le diese su apoyo. Se habla de Soraya, se hablan de otros nombres. ¿Qué opina Loreto Cascales de, de que a lo mejor Mariano Rajoy tenga que dar un paso atrás para conseguir un gobierno estable en España? Yo creo que eso es parte de nuestro futuro y hablar del futuro en estos momentos es bastante complicado. Yo creo que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que lo importante desde aquí es pensar en el 26 de junio, en pensar y que los ciudadanos recapaciten en qué es lo que necesita este país, que necesita un gobierno fuerte, estable, moderado, que defienda la unidad de España, que defienda la creación de empleo, que defienda los intereses de los españoles. Y ese partido, evidentemente, es el Partido Popular. Yo animo a las personas a que reconsideren lo que han visto estos últimos meses, como te he dicho antes, que vean quién ha mantenido el mismo discurso desde el principio, porque estamos convencidos de lo que necesita España, que es un. un Gobierno fuerte, estable, compactos, que nos ayuden a seguir creando empleo, que nos ayuden a, a seguir generando riqueza, que nos ayuden a seguir ayudando a las personas que necesitan el apoyo de las administraciones públicas. Y ese, y ese partido lo representa el Partido Popular, un partido que además ha dado la talla en los momentos complicados y que sabemos de verdad lo que ha sido lo duro que ha sido estos últimos cuatro años para los españoles y que estamos convencidos de que si seguimos en esta línea podemos conseguir nuestros objetivos de seguir creando empleo para los españoles, que es lo que necesitan de seguir apoyando a las pymes, a los autónomos, que son los creadores de empleo en este país, y seguir esperanzados en el futuro y seguir mejorando nuestra sociedad. Y eso es en lo que tenemos que centrarnos de ahora al 26 de junio. Y yo le pido responsabilidad a las personas que votaron el 20 de diciembre, que han visto actitudes distintas, que han visto que algunos partidos como Podemos pueden ser muy peligrosos para nuestro país y que una apuesta de futuro sensata. Y una apuesta de futuro segura es la del Partido Popular. ¿Qué le parece el viaje de Albert Rivera a Venezuela? Pues hombre, yo cualquier persona que, que apoye la libertad, la libertad y la, y la libertad de expresión y la libertad, porque no podemos consentir que un señor como Leopoldo esté en la prisión por defender sus ideas políticas. ¿no? Yo recuerdo a Podemos que decía que en España había presos políticos como el señor Otegui. Y eso es inaudito. Yo soy de Santa Pola, en Santa Pola ETA mató a una niña de seis años y a mí se me remueven las tripas, se me removieron las tripas cuando vi al señor Otegui en el Parlamento catalán. Por tanto, yo cualquier persona que vaya a Venezuela a defender los, la libertad de los venezolanos, pues yo no tengo ningún problema, la verdad, lo apoyo. Otra cosa es que lo esté utilizando como pretexto de campaña electoral, que eso sería otro tema, pero cualquier persona que defienda la libertad, y, y, la, y la libertad de expresión y la libertad en todos sus sentidos, pues yo lo defiendo. Loreto Cascales, número dos del Partido Popular en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, justo un puesto antes que Joaquín Albaladejo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio, por haber analizado cómo está la situación. Muchísima suerte para representar a la provincia de Alicante en el Congreso. Mucha fuerza para defender los intereses. ¿eh? Efectivamente, además que hay muchos eh, intereses que defender. Que, que quiero de lanzar el, el mensaje desde aquí mi compromiso firme con la provincia de Alicante, con los alicantinos y de las alicantinas. Somos una tierra de emprendedores muy trabajadora y voy a defender. La voz de los Alicantinos en el Congreso de los Diputados. Eh, ¿Conoce mucho la comarca de la Vega Baja? Somos vecinos. Somos pero... vecinos, además <laughs> estoy visitando todos los pueblos. no. Tenemos la figura del diputado de proximidad en, en, en el partido a nivel provincial, gracias a la iniciativa de nuestro presidente, Pepe Císcar. Estoy conociendo todos los pueblos. El otro día estuve en Daña Nueva, he estado en Benferri, he estado en muchísimos sitios. Estoy conociendo todas las necesidades de cada una de las poblaciones y es interesantísimo y apasionante poder estar compartiendo esas. Esas charlas y, esas, eh, y esos intercambios de opiniones con la gente de los pueblos, que es lo que a mí me va, es lo que, yo, lo que a mí me gusta, estar con la gente. Loreto Cascales, del Partido Popular, muchísimas gracias. Gracias a ti.